por ahora el que se ha encargado de dirigir la práctica del primer plantel ha sido Dieter Alquizar, que era el preparador de arqueros hasta hace unos partidos atrás y que formaba parte del cuerpo técnico de Antonio Puch. El Laboratorio de Fútbol, tras la derrota en el Clásico, él dijo que estaba firme, que estaba bien puesto ahí para seguir batallando con este Oriente. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó para esta salida? Son muchas las informaciones, Eric, que hemos tratado de contrarrestar también con los colegas ahí, pero es complicado el panorama. Es verdad, con nosotros habló post partido del Clásico, dijo que estaba con muchas ganas, como bien vos lo decís. Entiendo que en la interna el plantel ya no estaba de acuerdo a la idea de juego del profesor Puche. También entiendo que el Clásico era como un ultimátum para el profesor y de parte de la dirigencia, así haya presentado su renuncia o no, la dirigencia le iba a decir que no y no iba a continuar al cargo de Oriente, por supuesto. ¿Quién va a dirigir ahora? ¿Tiene algún nombre en lista del que va prácticamente va a dirigir? ¿Va a ser el técnico de Oriente en esta oportunidad? Se sabe que en las próximas horas, próximos días, se va a concretar lo más antes posible al llegar al próximo entrenador. Nombres hay muchos. Por ahora te diría que están en carrera, podría ser Flavio Robato, que está en Nacional Potosí. Hay una cláusula de rescisión que es elevada también y que sabemos que los problemas económicos de Oriente pueden tener dificultades en ese aspecto. Después hablan otros nombres, pero por ahora te diría que el más sonado y el que más entusiasma a la dirigencia albiverde es Flavio Robato. Si renuncia, ¿lo echan o es de mutuo acuerdo la salida? Porque se conoce que sí renunció, pero a ver, tú tienes esa información en primera mano. Presentó su renuncia, pero aún así, presentando o no, creo que, y la información que se maneja también era que la dirigencia albiverde le iba a bajar el pulgar y que no iba a seguir al mando de Oriente Petrolero.